promocionado por Yacera Gente. Para que no claro, sea... Tira, eso fue contigo, Javier. No, pero para no ser mirando. Qué partido me partió. Partido ahí. Tira. Entró. Entró el palomito. Yo te voy a tirar la cura. O cura. Eso fue con Pío, en serio. Tiempo. Ahí lo tengo yo. Pero la paloma está en poquito. Ahora entró la paloma. Hay que estar atento a ver si hay, si dan viaje a ver quién lo va. Mira, este balón es bien meloso, este balón no parece al viaje. Ahí se pisó la paloma, ¿eh? Para el tiempo. Salió la paloma, ¿no? Sí, vamos, sí. La paloma salió a volar, señores, parece que
que cogió camino, ¿eh? Lleva rato volando. Mire, viene con un palomo, mira. Entró. Y entró un palomo negro, mujer. Para el tiempo, para el tiempo, para el tiempo. Va los puntos abajo. Para el tiempo. Va los puntos abajo. Ahí está el negro. Miren para esto, señor. La paloma entró con un negro. Ya el negro salió y se fue. Ya hay cuatro patas, ya se empieza el tiempo otra vez. Esa tiene que ver con la pasarela, Barbe, ¿eh? La paloma esa tiene que ver con la pasarela. ¿No? Una paloma para probar el cajón. Esa hija del soldado es conocido con la biselada. No, tío, está como. Se salva, no lo puedo firmar. ¿Cuánta penalidad es? Por no marcar el número 10. ¿Al principio no marcó? Al principio sí, pero para ver que la paloma tiene que marcar. Ya que salga, lo sabe. O saca los dos, o saca ella. No se tira. Que vuelvan a entrar, tiene que volver a marcar. Mira, poniendo el peor de los casos, el peor de los casos que voy a decir, él no se va a echar nunca. Él no se va a echar. Va a ser para meter 40 puntos menos. No, no, no se va a echar, me ha parado mochado. Hizo plancha. Hizo plancha. Vale, pues, ¿qué esperan? Está loco. Ese parado coge las correas. Está diciendo en el peor de los casos. No voy a ir. No, yo sé. Él coge las correas por ir para adentro. Lo que digo, como este no se ve, si es la correa. ¿Quién salió? ¿Salió él? Le dio un viajecito al palomo. Ahí cayeron los palomos ahí. Él sale. Él sale de la onda. De hecho, fue lo que discutimos en gran. Eso está en el negociamiento normal de traer palomo, pero no, en la prueba. Eso sí, él está encabonando la paloma. Y la paloma no está. Está difícil, es que está, está sin, está, sin la resultado. Le da un sangre con el palomo. Y ahí es lo que te digo, porque no, ese es el techo, no eso. Pero se la dejó frente, ¿sí? De ahí, él sí se pone peligroso, ahí sí puede moverse. Pero en la de ahí, fíjate tú, que abajo él no la saque allá abajo. De ahí siempre mueve la paloma. ¿Qué tiempo es? Bueno, ya no me da tiempo eso. No le importa la paloma, se jura, Marcabano, eso no, es lo que tienen que entrar y plantar. No, y él, el que digo, pero la paloma, él es el que tiene que hacer los bien de la paloma. Oye, esta fue la que dio Bateo para trancarse también. Como si se queda tiesa, él es el que tiene que hacerlo bien. Ella, claro, como, claro, si, como si se muere o si se cae por piso. ¿Te imaginas que esta paloma ahora tú la pongas después y te salga buena así como la pasarela? ¿Tiene una penalidad ya? ¿Cuánto falta? El cajón tiene dos penalidades, tiene el saque y tiene el no marcar. Tiene dos no marcar. Dos no marcantes. No, el primero sí lo conté, fue rayando el 10 segundos y no se lo voy a quitar por un segundo. Ah,
Ya. Después la segunda vez entró el Palomo. 68 clasificó el Palomo. ¿Este es mosqueado viejo, Jesús? 4-68. 4-68. Ya está, mi hermano.